Hola, grandes amigos del mundo del coleccionismo y de los videojuegos. Buenas a una nueva reseña rápida o unboxing de un paquetito. Bueno, paquetito. Paquetaco que ha llegado directo desde LEGO. Desde la página web de LEGO. Y nada, tenemos un montón de cositas bastante chulas aquí en este paquetaco que ya veis, comparado con mi mano, es bastante grande. De hecho, podrá tener una medida, no lo he medido bien, pero casi de 90 centímetros de largo por más de 50 de ancho y de altura, más o menos también, otros 40 centímetros. Pero bueno, no nos enrollamos. Vamos al lío porque quiero que sea una reseña rápida. Ya sabéis que de estos productos luego o hago alguna video review o haremos algún building en live. Sobre todo hay uno que vamos a hacer una construcción en directo, que seguramente se haga en dos partes o en tres partes, dependiendo, porque es un bestiaco de pieza de Lego. Y vamos al lío y vamos a destapar un unboxing. Vale, una vez caja abierta, esto no nos interesa, esto es la factura de Lego, esto da igual. Bueno, factura, no viene precio ni viene nada, simplemente es lo que nos llega. Vale, apartamos esto de aquí, quitamos la protección, que como siempre viene muy bien, para que no vengan dañadas nuestras cajitas y que venga todo a full. Vale, ya vais viendo algo. Abrimos un poco esto. Lo primero, dos láminas canjeables que las quería tener y os las enseño. La primera es la 3D3 y está hecha por Andrea Di Vitto y Laura Villari, con lo que es el diseño y el color. Es de Marvel, son de las que tenemos los del club de Lego, y es de Spider-Man for Frank Ham. Bastante chula, de un set que salió con este mismo diseño. Y la segunda, que quiero conseguir dos más en blanco y negro para poner en unos cuadros, es un set de Andrea Di Vitto, nada más que en blanco y negro, y bastante chulo con todos los personajes de Lego de Marvel. Por aquí tenemos a Nebula, Iron Man, Hulk, Ojo de Halcón, Viuda Negra, Capitán América, Thanos, Thor, War Machine y Rocket. Bastante chulo. Vale, lo vamos poniendo por aquí al lado. Luego, tenemos este set, que creo que ya lo teníamos, pero bueno, no pasa nada. Así lo montamos doble. Nos viene Spider-Man, Ghost Riders y Carnage, con el coche de Ghost Rider. El Ghost Rider de la serie de Chill. El coche me recuerda mucho al coche fantástico, la verdad. Mola. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos... En este paquete viene mucho Spider-Man, ¿eh? Tenemos este blister. Me da pena abrirlo, pero bueno, habrá que abrirlo. Que nos trae aquí para montar al Spider Pork, pero en plan Venom. Un Spider-Man, un Iron Man venonizado y un Venom con su coche. Ahí se ven las cuatro minifiguras que vienen en este exclusivo set de minifiguras. Vale, dos cositas fuera. Ahora... esto no es Marvel, pero es DC. Tenemos el Batmóvil clásico de los primeros que salieron. Nos viene lo que es la figura de Joker, el Batman clásico. Hubiera estado bien que hubiera venido también un Robin para ponerle por ahí. Y la verdad que bastante guay, de la serie de Batman. Por detrás podemos verlo, las cositas que puedes hacer con el coche una vez montado. Podéis guardar cositas, viene también con su pegatina, su información, y ahí ese Joker de la serie original. La verdad que bastante guay, y ya tenemos creo que todos los coches de DC, de Batman. Vale, y ahora viene el tocho. Creo que ya la estáis viendo. Sí,
Sí. Por cierto, que se me ha olvidado deciros, que siempre os digo. El set de Spider-Man con Ghost Rider es el 76.173. El Blitzer es la referencia 40.454. Y el Batmobile la 76.188. Y aquí tenemos la 76.178 de Lego, titulada Daily Bugle, el periódico donde trabaja Spider-Man con J.M. Davison. ¡Wow! ¡Qué bestialidad! 3.772 piezas, señores. Y no solo eso, lo mejor es la cantidad de mini figuras que trae. Así que vamos a sacarlo porque es muy grande y es un poco pesadete. Vale, esto por aquí. Aparto la caja. Si me deja sitio. Esto está ya apretadito. Donde me venía a grabar no es buen sitio. Vale. Aquí tenéis el set de Lego. La verdad que muy impresionante. Es bastante grande. Además, ya en el frontal llegamos a ver un montón de personajes, si no están todos. La del periódico, Tía May, la de Spider-Man, la rubia, nunca me acuerdo cómo se llama. Por aquí tenemos un Carnage, Blade, un Tacita, está por aquí también Punisher, The Punisher. Aquí está Venom, Misterio, Swain, la chica de fuego, Spider-Man. Por ahí tenemos a Octopus, Goblin. Y por aquí Daredevil y el Hombre de Arena. La verdad que es impresionante. Vamos a acercar un momentito la cámara y os enseño por un poquito más de cerca del Bugle. Ahí tenemos la chica de fuego. Solo falta una cosa. Tendrían que haber estado también el chico de hielo y hubiéramos tenido los tres super amigos de la serie esa tan mítica antigua. Qué guapo el edificio roto por ahí. Una bestialidad, la pantalla esta frontal del periódico, el Hombre de Arena saliendo de ahí. Uf, la verdad que impresiona bastante. Y Blade me parece la caña. De hecho, es una de, digamos que las que me atrajo de este set. Sobre todo porque es una minifigura que normalmente no vamos a encontrar de ninguna otra forma. Luego, ¿qué vamos viendo por aquí? Vamos dando la vueltecita. Por un lateral tenemos también el Daily Bugle y vamos viendo algunas cositas. El coche de Spider-Man que está aquí colgado. Recordar que el coche de Spider-Man trepa paredes, uno de los sus inventos. Aquí está J, el director del Daily Bugle, su despacho, el despacho de Spider-Man y algunas otras cositas de las otras plantas. La verdad es que es muy grande. De hecho, no viene a medida. Sí, miren aquí. Por el otro lateral no vemos nada, solo créditos. Y por detrás ya vemos el tochaco. Vamos a acercar otra vez la cámara y así lo vemos mejor. Y os enseño. Vale, aquí podéis ver las medidas que tiene este set. 25 centímetros de ancho. Y de alto 82 centímetros. 82 centímetros. Un edificio de 82 centímetros. O sea, va a ser el edificio más alto de mi Lego ciudad. Luego aquí están las partes en las que se puede abrir. Planta baja o recepción. Segunda planta, edición. Tercera planta, despachos, investigación y fotografía. Y cuarta y última planta, despacho del jefazo. Y además el techo con lo que es el diorama, el Daily Bugle. Luego por ahí vemos la antena, la chica de fuego, el agua. Ahí tenemos a Blade también escondido. Carnage. Coche de Spider-Man. ¡Ey! Miles Morales. Y Spider-Pork. ¡Ey! La chica gata. Ya sabemos que es una imitación realmente de la Catwoman de DC, pero con otro nombre. Y ahí tenemos a Carnage por el suelo, el Hombre de Arena. Y a Punisher, que está yendo por Carnage, que le va a dar tela. Y luego aquí podemos ver algunas partes, por ejemplo, esta parte de la planta baja.
que se ve que se puede romper como la parte de la pared, como si hubiera atravesado Topus. Aunque ya había gente dicho por ahí que en verdad es como si hubiera Rino atravesado una pared. Menos mal tenemos el set de Rino y podemos también ponerlo con estas minifiguras, quedaría genial. Por ahí tenemos trabajando en producción, abajo en el periódico, a todos. Bastante guay lo que vamos a montar en estos días. El despachito de Spider-Man. Telarañas y cositas de él. El despachito de Damison. Y su ayudante. La verdad que impresiona. No sé el tiempo que voy a tardar en montarlo. Creo que tampoco va a ser tanto. Creo que no va a ser tan complicado. Que parece mucho más de lo que creemos. Y ahora vamos al lío. Vamos a enseñar las minifiguras que trae este set. Que es lo que más me llamó la atención, chavales. Aparto un poquito esto. A ver. Que encuadre todo. Sí, ya están todas. Vale. Aquí tenemos, estas son todas las minifiguras que vienen en este set. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 25 minifiguras, gente. 25 minifiguras. O sea, bestial no. Lo siguiente. A ver, dame un segundito que cojo la cámara. Y vamos al lío. Y os lo enseño. Y acabamos aquí esta reseña rápida. Vale, lo primero que tenemos es a Betty Brant, que es la ayudante de JJ Jameson. Luego aquí tenemos a Peter Parker, a Tía May, The Punisher, el castigador. Recién llegado desde la cocina del infierno, Daredevil. Gwen Stacy. Ben Ulrich. Robbie Robertson. Creo que este es el taxista. Misterio. Miles Morales en uno de sus estilos, la verdad que me mola bastante. Ron Berney. Ghost Spider, que ya sabéis que es Gwen también. Blade, el cazavampiros. Canción típica de Blade 1, por si queréis verlo en la primera película, una de sus mejores con Wesley Snipes. Vale, Doctor Octopus, es que quería decir Octavius, Venom, Carnage, Black Cat, o la chica gata, Spider Pork, Spider Cerdo, porque aquí pone que Spider Ham, Fear Star, Estrella de Fuego, Bernie, The Cab Driver, vale, no, este es el taxista y el otro creo que es el periódico, no sé, Amber, Grant, Duende Verde, Green Goblin, Black Cat, que ya la he dicho antes, Sandman, el hombre de arena, y por último, hombre, no nos puede faltar, Spider-Man. Hubiera estado bien que hubiera venido un Spider-Man con el pantalón vaquero, como en la película de Miles Morales, y hubiera sido la caña. Y nada más, esto es lo que tenemos aquí, en este magnífico set de Lego Marvel, impresionante, de más de 80 centímetros, que tendremos que montar en uno o tres días, en tres partes, y lo subiré en un building en live, o sea, en directo, hablando con vosotros, charlando con vosotros, disfrutando, haciendo este pedazo de Lego en directo y respondiendo todo lo que me queráis preguntar ese día. Está muy próximo, así que estar atento y con la campanita activa si queréis participar y charlar con The Blossack. Y nada más, chavales. Aquí me quedo con mi Daily Bugle, que la verdad que impresiona muchísimo y me encanta. 10 de 10 por haber hecho esta preciosidad a Lego. Y nada más, nos vemos en la próxima video review o unboxing o reseña rápida o gameplay, cualquier cosa de nuestro canal. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Wow, yeah, Spider-Man está aquí para salvarnos. Tu vecino y amigo Spider-Man, o Peter Parker, como quieras llamarlo.